¿Te hace sentir incómodo la manera en que los demás hacen las cosas? ¿Te molesta que los ritmos de los demás no sean los que tú consideras adecuados? Vamos a explorar un poco el porqué. Hola a todos. Bienvenidos a Soñar Juntos, meditaciones en las que te voy a acompañar a mejorar la calidad de tu imaginación para que te sientas mejor. En este canal encontrarás contenido con muy buena energía. Te invito a ver también la meditación sobre la libertad que encontrarás en nuestro canal. El tiempo corre muy rápido y siempre queremos alcanzarlo. Probablemente si estás buscando esta meditación es porque deseas desacelerar un poco tu vida y permitirte un espacio de descanso. Ponte cómodo en un sitio donde sientas que estás a gusto. Puedes hacerlo en postura de Shavasana, es decir, tendido con las piernas estiradas, mirando hacia arriba y las manos al lado y lado del cuerpo. Acompáñame entonces a soñar juntos. Vamos a imaginar con pleno detalle para potenciar tu imaginación. Trata de imaginar con los cinco sentidos, con todas las sensaciones. Entrenar nuestra imaginación implica poner la mayor cantidad de detalles en la imagen. La imaginación es tu poder. Imagina que estás en medio de un bosque. Es de día y se filtra entre las hojas de los árboles unos tenues rayos de sol. Te encuentras rodeado por una gran variedad de árboles de diferentes alturas. Puedes oler el aire limpio, aromatizado por los eucaliptos, los pinos, los árboles frutales y las flores. Puedes sentir el ambiente fresco, a una temperatura muy agradable. Escuchas el viento golpear las hojas de los árboles y agitarlos alegremente. También puedes escuchar el canto de los pájaros y otros animales del bosque. Todo se encuentra trabajando sistemáticamente y en armonía. Ni tú ni nadie le indica a los árboles, a los pájaros y al viento qué hacer. Y aún así, todo funciona a la perfección, sincrónico, con su propio ritmo, en armonía. Te observas a ti mismo y encuentras que estás viviendo en el cuerpo de un árbol. Eres un árbol, del tamaño que desees y el árbol que quieras. Puede ser de aquellos inmensamente grandes que expanden sus ramas a gran envergadura, logrando una sombra protectora. Puede ser uno pequeño y bajo que produce frutas dulces todo el tiempo para que los animales puedan comerlas. Puede ser uno de esos que hospedan en sus ramas diferentes especies de pájaros y animales. Puede ser el que te haga sentir más identificado. Te das cuenta que a pesar de tu elección, no puedes saber cuánto tiempo llevas en el planeta viviendo como árbol, pues no tienes una referencia de tiempo, como un reloj, no tienes edad. Por tanto, tampoco puedes saber cuánto tiempo más vas a estar ahí. Los árboles no tienen una edad definida o promedio, viven hasta que las circunstancias los favorezcan, mientras no los corten o los tumbe un rayo, o alguna fuerza de la naturaleza decida su fin. No es fácil vivir simplemente, sin tener un plan y sin saber por cuánto tiempo más debes quedarte allí, en el mismo punto, sin un lugar a donde ir, ni en tiempo ni en espacio. No hay un objetivo hacia el futuro, ni un punto del camino que se pueda perseguir. Solo estás ahí, sembrado, siendo, desempeñándote como lo que quisiste ser. Árbol de fruta, de sombra, de flores,
sirviendo, simplemente. Y allí ves que servir no es tan fácil cuando no se tiene ninguna certeza de tener recompensa alguna. Sirves para dar frutas. Ese es tu servicio. Y al mismo tiempo, tu alegría. Esa entrega lo es todo. No tienes nada más. No sabes si mañana vas a servir igual, si habrá quien reciba lo que das, pero aún así lo sigues produciendo. Esperas y ya. Sin ningún afán, sin ningún interés de beneficio propio. No juzgas cómo cada animal hace sus cosas a su propio ritmo, cómo cada uno de ellos llega a ti cuando lo necesita. No tienes prisa, no tienes afán, porque no vas a ningún lado, ni en tiempo, ni en espacio. Simplemente esperas tu momento para servir. Tampoco puedes defenderte de los ataques de los animales o de las fuerzas de la naturaleza. No puedes enfrentarte a ellos. Solo puedes resistir. Si llegas a ser mutilado en una de tus ramas, solo aprendes a vivir con una nueva forma. No te sientes menos árbol porque te falta una hoja o una rama. No te defiendes y aún así sigues siendo majestuoso. Recibes los ataques que no te reducen y sigues siendo la base del bosque y su pilar. Defenderte no es necesario porque no te reduce y a veces solo produce más situaciones violentas. Siéntete árbol. Espera muchas tormentas y sé flexible ante ellas para no quebrarte. Déjate mecer por el viento bailando a su ritmo. Sirve sin esperar nada a cambio. Espera sin pensar en el tiempo. No juzgues los ritmos ajenos. Tolera lo que los otros, dentro de lo que son, pueden dar. Nada de eso te reduce. Por tanto, no necesitas defenderte. Siéntete árbol cada vez que lo necesites. Te invito a que realices la postura de yoga del árbol para meditar sobre la tolerancia y la paciencia. Permítete, en tu imaginación, ser un árbol por unos segundos. Aprende las lecciones que tiene este árbol para tu vida. Sin abrir los ojos, empieza a mover los dedos de tus manos y tus pies muy suavemente. Si estás acostado, ponte en postura fetal, aún adormecido. Antes de abrir los ojos, quédate con los sentimientos que se generaron en este viaje. Trata de recordar la mayor cantidad de imágenes posibles y de sensaciones para llevarlas a la vigilia. Llévate las enseñanzas de ser árbol. Sé un árbol cada vez que sientas impaciencia o te falte tolerancia. Si quieres seguir acompañándonos a soñar, te invito a suscribirte a nuestro canal Espíritu TV, donde descubrirás contenido con muy buena energía. Te espero en el siguiente sueño.